quieren lanzar comandos de Docker desde el usuario mortal, no desde root, sino desde el usuario mortal, podemos modificar el usuario para agregarlo al grupo de Docker. Y después ya lanzar algún comando, Docker PS, Docker Image, cualquier cosa de Docker. Un equivalente a Docker es Podman. Trabaja de la misma forma, es un formato estándar que incluso puede interactuar con Docker. Es otra de las tendencias dentro de esta fiebre, ¿no? De los microservicios. Podman es mucho más estándar, mucho más abierto y bien instalado de facto en Fedora. No tienen que hacer nada, ¿sí? En vez de Docker PS, pueden lanzar Podman PS y hacer alguna tarea con Podman, sin tener que hacer esto. Bueno, necesitamos instalar obviamente también ciertos paquetes. Estos están en el repositorio de Fedora, como lo es Kubernetes, el cliente de Kubernetes, el módulo, el paquete del nodo, del master, Kubeadm, que es con lo que vamos a instalar, y temas de red, ¿no? Como lo puede ser Open Virtual Network para Kubernetes, y sobre esto Flannel. Flannel es como la versión ligera para poder instalarlo en una laptop, en una computadora. Pero de hecho, lo que vamos a ocupar acá es Flannel como redes superpuestas, ¿sí? Para generar que cuando se cree un container, le asigne una IP y esa red se pueda ver entre, o sea, se puedan ver entre ellos sin problema, ¿sí? Y bueno, Podman yo pongo acá, aunque realmente ya viene instalado, ¿sí? Ya viene dentro de Fedora. Otra de las cosas que me encontré fue un issue con el servicio que levanta en systemd, systemctl. Hay unos flags que ya, por alguna razón, ya no existen en Kubernetes 1.15, pero Fedora lo sigue llamando. O sea, por ahí es un archivo que se quedó del pasado, de Kubernetes 1.14 hacia atrás. Cuando ustedes intentan, después de la instalación, intentan levantar Kubelet, les va a marcar error porque hay algunos pods que lo que requieren, según el proceso, es que sean privilegiados. Y también apagar el swap desde iniciado el servicio. Cuando uno intenta ejecutar eso, sale una lista de errores que, cuando uno empieza a leer, dice: es que estas banderas ya no están, ya no existen, están deprecadas. Lo que hay que hacer es quitarlas. Una de ellas viene acá, en el proceso de kubelet, de kubelet kubeconfig, argumento, que es el del swap. Y otro es el de los argumentos de red. Cuando levantamos el container el container network infrastructure, que después hay que configurar, trae aquí que pide que esto levante como contenedores privilegiados, ya no es necesario, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es quitarlos. Editamos este archivo, quitamos esas banderitas, intentamos levantar kubelet, listo, se resuelve el problema, ¿sí? Levantamos el servicio con systemctl, enable now, dos guiones medios now, kubelet. Kubelet realmente es el que va a empezar a crear los pods necesarios, como el scheduler, como etcd, etc. ¿Sí? Él es el que se va a encargar de levantar esos servicios y obviamente expone la API, ¿sí? A través de su puerto. Teniendo esto, ya podemos iniciar. Esto, hasta acá eran prerequisitos. Después de esto, la instalación es muy sencilla, ¿sí? Lo echan a andar, van por un café o van por algo al refri. Cuando regresan, ya está instalado, ¿sí? Acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es importante dos cosas. Kubeadm tiene algunos argumentos. El init es para instalar. Si por alguna razón algo salió mal, podemos lanzar kubeadm espacio reset. Va a limpiar todo y podemos iniciar de nuevo. Dos banderas importantes son: la primera es utilizar una versión estable para que no nos ocasione más problemas, no irnos a una beta o alguna muy, 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 muy reciente, irnos a la más estable. Y otra es: ¿cuál es el CIDR de la red que vamos a ocupar? Si vamos a ocupar Flannel, como en mi caso, que es una laptop y necesito algo ligerito, no voy a ir ni siquiera a un Software Defined Network, no voy a ir a un switch, no voy a ir a nada afuera. Vamos a utilizar el de facto, que es el 10.244.0 con más que 16, que está en la documentación que les puse por ahí de Kubernetes, y es el default para trabajar con Flannel. Poniendo eso, ejecutamos, vamos por nuestro café, vamos por una cerveza, algún refresco, y regresando, lo que va a suceder es que nos va a mandar un mensaje. Bueno, Kubernetes, el panel de control o el master quedó instalado, ¿sí? Podemos primero configurar con nuestro usuario para accesar a través del certificado,
poder hacer consultas a vía QVSTL a nuestro clúster. Les va a decir que configuren esto en su usuario, lo ejecuten. Les va a decir, ustedes deberían ahora sí entonces ejecutarlo, crear pods para su red, ¿sí? Para crear el ambiente de red, ¿sí? Basado también en container. Y después podríamos ya, a partir de este nodo, agregar otros nuevos a el clúster. Podemos ya empezar a añadir tantos nodos como necesitemos para que se ejecuten los procesos como un nodo esclavo, básicamente. Y obviamente nos da un token de descubrimiento que lo crea de forma aleatoria. Y listo, tendremos esto muy rápido. La verdad es que es muy rápido con estos tips echar a andar Kubernetes. Después de esto tendríamos que entonces, como nos decía la salida de la ejecución, crear un ambiente de red basado en container también. Yo acá lo estoy echando a andar con Flannel, ¿sí? En la documentación que les pone acá, les pone un link, podemos entrar y nos va a dar mucha información de todos los plugins, los add-ons que existen. Qbird, Flannel, podemos trabajar con Caleco, con Cisco ICI, con muchas otras cosas hacia afuera. Obviamente para nosotros, pues con que todo corra en nuestra laptop, más que suficiente. Entonces vamos a ocupar Flannel. Muy sencillo lanzar, aplicar esta configuración que es QVSTL, apply, con el menos F indicamos qué archivo, y nos estamos yendo a un archivo en crudo en un GitHub, ¿sí? La configuración directa en internet, la bajamos, o bajamos el archivo y lo hacemos local, y lo que vamos a hacer con esto es que vamos a tener pods para el manejo de nuestra red, para Flannel, ¿sí? A través de Flannel. Lanzamos una consulta, obtenemos los nodos y vamos a ver que ahora sí nuestro nodo ya está disponible, ¿sí? Ya podemos empezar a crear cosas sobre Kubernetes. Un paso adicional, si vamos a trabajar solo con nuestra laptop, recuerden que esta laptop fue instalada como un master, como un control panel. No debería poder ejecutar algún otro proceso, algún otro pod fuera de los del sistema. Si lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra laptop para hacer un laboratorio lingual, tenemos que habilitar ese master como un worker node, como un nodo esclavo, trabajando en un ambiente all-in-one. Si vamos a agregar otro nodo, no es necesario, ¿sí? Pero si solo vamos a trabajar con esta laptop, sí es necesario hacer este paso. Y es, primero vamos a consultar los tens. Nos va a decir que no, este nodo no es esqueduleable, no podemos hacer un schedule de una nueva tarea fuera de lo que es los pods del sistema. Vamos a lanzar el siguiente comando, que es... vamos a dar un paint a los nodos. Puedo poner nodos, perdón, que hoy menos all, o el nombre de fqdn de nuestra máquina o la IP de nuestra máquina, y lo que vamos a hacer es retirar, o más bien agregar el tema del rol del nodo, ¿sí? Cuando volvemos a hacer, nos da un resultado que fue desbloqueado, digamos, de una forma para poder ejecutar bots de cualquier tarea, de cualquier namespace fuera del sistema. Volvemos a lanzar la misma consulta y nos va a decir que ya no hay por ahí un llave valor en etcd que no nos permita schedulear, ¿sí? Es un poco largo el comando y un poco el concepto. Básicamente lo que estamos haciendo es desbloquear nuestro master para que también funcione como un worker node, ¿sí? Es eso lo que estamos haciendo. Y después de eso, bueno, ahora sí, cuestiones de seguridad, aplicamos todos los puertos necesarios, cerramos todos los puertos, tanto en el master como en los nodos. Iniciamos ahora sí FireWallD y también aplicamos los contextos de CLinux tanto en los archivos de Kubernetes como en los archivos de etcd, y con eso ya tenemos todo protegido. Lo apagamos al inicio para poder instalar y no tener problemas, después ya lo podemos cerrar ya que está corriendo. Y bueno, ya estamos listos para lanzar nuestro primer pod en esta infraestructura. Acá lo que vamos a hacer ahora es voy a entrar, les voy a mostrar algún archivo. Acá estoy entrando a esta máquina, ¿sí? Vean que es un Fedora Release 31, ¿sí? Se alcanza a cortar ahí el nombre de Fedora. Lo que voy a hacer es, vamos a lanzar un primer servicio. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, un archivo JSON. Trabajamos acá con YAML y JSON, eso es lo más interesante, que son lenguajes de alto nivel. El objetivo es lanzar un primer pod que sea un Apache CentOS, ¿sí? Basada en CentOS, un,
un Apache dentro de un container CentOS. Vean que la definición es en formato JSON. Aquí coloco el nombre de la aplicación, los metadatos, qué versión de API voy a ocupar, qué tipo de objeto voy a crear, que en este caso es un pod, pudiera ser un servicio, pudiera ser una máquina virtual, etc. Va a ser un pod. Los metadatos voy a colocar que la aplicación se llame Apache-CentOS, el nombre también. Y dentro del container lo que le voy a decir es que vamos a ocupar la imagen, una imagen derivada de CentOS, que es CentOS-HTTPD, que ya contiene Apache. O sea, algo muy rápido para después configurar y meter mi contenido, o sea, si fuera necesario, ahí podré ocupar Ansible para personalizar esto, ¿sí? ¿Qué puertos voy a exponer y qué protocolo? ¿Sí? La sección de puertos, la sección de la imagen y el nombre de la imagen, como la voy a registrar, ¿sí? Es un formatito bastante amigable, tanto el YAML como el JSON son amigables. Hago esa definición y después lo único que voy a hacer es crearlo. kubectl create menos F, o sea, menos file, Apache, CentOS. En lo que se crea, les voy a mostrar, obviamente, lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo creo un archivo, formato JSON, voy a crear lo que indique ese archivo, ¿sí? En este caso es un pod, y acá me va a decir, bueno, el pod, tal nombre, fue creado. Y después puedo obtener la lista de pods que tengo para el namespace default, ¿sí? Que es donde estoy lanzando en este momento, ¿sí? Bueno, vean que acá ya terminó, me dice que ya fue creado. Si yo le doy kubectl get pods menos n default, para que no me envíe todo lo del sistema, vean que hay un container que está todavía en status pending, se está creando, me dice la edad del mismo, y también puedo entonces lanzar un describe para ver qué está pasando. Describe pod Apache guión medio CentOS 7. Vean que por ahí estamos haciendo una ejecución. Me dice que aquí uno de los nodos no tiene como el tema de los taints. Entonces déjenme ver si puedo resolver el tema con lo que les mencionaba. Vamos a consultar a ver si tenemos algún problema. Eso sucede cuando estoy trabajando en un nodo master, que en teoría no me debería permitir generar este otro tipo de pods. Déjenme ver si por aquí va. Vamos a lanzar este comando, a ver si me da los taints. Ahí me da, fíjense. Justo lo que les decía, me dice, no, este nodo no es esqueduleable, ¿sí? Esto es un error muy común. Cuando estamos trabajando, queremos crear un nuevo pod, una nueva aplicación en pod, y sin querer estamos entrando a un nodo master. No deberíamos poder crear ninguna aplicación en ningún nodo master, porque la idea es que los master en eso solo corran pods del sistema. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tal cual la documentación. Voy a habilitar que este nodo se desbloquee el tema de no schedule. Es que está incompleto ahí al final el master guión. Creo que me faltó. La de abajo, node fedora 4ts. La línea de abajo. No, ese es el resultado. No. Sí, mira. Está el nombre de tu máquina. Ahí está. Not found. Role Kubernetes iOS. Sí, yo digo que es el nombre de tu máquina. Creo que debes de poner el key, ¿no? Pues en eso te sale el key y es node. A ver, vamos a ver. kubectl get nodes. A veces pasa que si se llega en la red y cambia de IP, not ready. Aquí tenemos un lío. Uy, qué lío. Sí, el tema es que tenemos un problema. systemctl. Acuérdense que la ID Morphy nunca existe, ¿no? Eso nunca pasa. Sí, es otro problema. Esperemos que no haya cambiado la IP. Porque si cambia la IP, entonces iba a ser un lío. 137.65. Okay. Sí, más bien lo que está sucediendo acá es que sí tenemos un nodo no disponible. No creo que... A ver, vamos a intentar algo.
disponible. Sí, ese es un problema cuando algo sucede en la red, cuando tenemos algún problema. Obviamente, como estamos trabajando en una laptop, el moverla es un poco complicado. Sobre todo cuando trabajamos en DHCP, no está diseñado para eso. Entonces, está diseñado para tener un servicio casado con la IP y un FQDM, ¿sí? Una resolución. Acá, en este tipo de redes, pues obviamente cambia mucho, ¿sí? Vamos a ver, ahí está, ahora sí está. Está listo, no hará más que reiniciar el kubelet y ya lo tengo como disponible, ¿vale? Sí, por eso me decía que no encontraba ese rol porque estaba no disponible. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a volver a consultar. Ahora sí no debemos tener sorpresas. Vamos acá. Estamos resolviendo ahí cosas. Ahora sí, vean que ahora sí avanzó. Dice, asignamos, ahora sí asignamos la tarea a mi máquina, que es Fedora T420S, ¿sí? Después de que se pone como disponible, tareas pendientes empiezan a ejecutarse. Adicional a la de arriba, ¿sí? Que la de arriba decía 0 de un nodo disponible. No está, de tu único nodo no tienes ninguno disponible porque no estaba listo, ¿sí? Y eso fue, yo creo, que lo que la traje, se durmió y ahí se hace un lío. Después del inicio de kubelet, que recuerden que kubelet controla al master, controla los pods de scheduler, controla los pods de etcd, todo esto, lo que hace es recrearlos con la información que tiene y ver que estén disponibles. Y después de eso, pues, vean cómo jala la imagen, nos avisa cuando ya terminó de jalar la imagen de internet o de nuestro register de Docker, crea la aplicación y la inicia, ¿vale? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, primero, en el describe, vamos a obtener la IP 10.244.0.20 y le vamos a hacer un curl 10.244.0.20 y vean que sale información, ¿no?, de la página. O sea, ya tenemos corriendo un servicio sobre este pod, ¿sí? Vean que dice, si lo viéramos obviamente en el gráfico, podríamos accesar por internet o por alguna cosa. Bueno, obviamente para accesar a internet tendríamos que crear otra cosa adicional, que es un servicio y un balanceador a nivel objeto. Pero acá lo que estamos haciendo es una prueba de que tenemos nuestro Kubernetes corriendo, ¿sí? Y vean cómo dice, bueno, Apache, HTTP Server, Test Page, Powered by, CentOS. Está corriendo, ¿sí? Si yo le doy kubectl, get pods, ahí estoy, ¿sí? Ahí está mi pod corriendo. Y podríamos entonces hacer a la inversa, ¿sí? En vez de create, recuerden que el formato del archivo me permite, es un formato sin estado. Yo trabajo con el nombre del pod o el nombre de la imagen. Yo con kubectl puedo hacer tanto la creación como la destrucción o la modificación, aplicar un cambio, apply. Entonces acá vean cómo lanzo el, en vez del create, lanzo el delete y me dice, bueno, listo, se borró, ¿sí? Ahorita en lo que termina el comando, porque también mi laptop es un poco lenta, vamos a continuar con la presentación. Ahora regresamos con esto. Entonces, acá lo que hicimos ahí, fue... Ahí, el delete lo hace... ¿Cómo hace la referencia entre el pod y el archivo JSON? Lo que les decía, obviamente tenemos que mantener nuestro archivo. Con la información. El mismo archivo es... no tiene un estado. Yo ese archivo lo puedo utilizar para crear, para borrar, basado en el nombre, basado en los metadatos. E incluso, si yo en ese archivo hago un cambio, quiero cambiar el puerto 80 por el 8080, alguna cosa, ya no le daré a create delete, le doy apply y aplica el cambio. ¿No hay una utilidad o algo para ver la sintaxis del archivo que estás escribiendo? ¿O algo que te diga? Sí, hay herramientas para saber si por ahí tenemos algún problema. Por ejemplo, el tema de YAML, yo lo ocupo mucho en Ansible, no soy tan especialista en el tema de Kubernetes. En Ansible hay una herramienta que es Ansible Lint, que te ayuda a ver la sintaxis de tu YAML cuando escribes un archivo de automatización. Es un playbook. Estoy seguro que debe haber algo. No les quiero decir que no, ni sí, porque no. La respuesta es no lo sé, no, pero les aseguro que debe haber una herramienta para estándar. Cuando creas el post, empieza a agarrar ese archivo. Sí. Pero luego es posible, no sé si checo la sintaxis o si es... Ya te entendí. Sí, cuando obviamente se nos va algo va a marcar un error, va a decir el archivo JSON tiene tal problema. Sí, claro. Pero nosotros podríamos prevenirlo con alguna herramienta estándar
de revisión de formato YAML. Incluso hay sí, bueno, herramientas online para YAML y JSON. Visual Studio Code. Visual Studio, claro, se me está olvidando. Es el más común. Es el más común. Visual Studio Code es muy utilizado porque tiene muchísimos plugins para Ansible, para Kubernetes, JSON, para JSON, YAML. Ese es claro, ahí yo he tratado de irme mucho más abajo nivel, pero una opción ideal de todos los CIDES que yo he visto, Visual Studio Code, Code es muy bueno. Entonces, desde el momento en el que nosotros pongamos un typo, nos va a señalar dónde podremos tener un problema. Incluso podremos hacer la revisión de la sintaxis. Claro, se me estaba olvidando. Bueno, entonces, acá lo que hicimos fue crear un pod y con el mismo crearlo, con el mismo destruirlo, ¿sí? Con estos comandos, ¿sí? Obtuvimos la IP y accesamos al pod. Entonces, si yo le voy a dar otra vez get pod, no tengo ya nada corriendo. Si yo le doy que me describa el pod que había hecho hace rato, pues me dice que no lo encuentra, ¿sí? Ya se destruyó, ¿vale? Entonces podemos crear, destruir o aplicar algún cambio dentro del JSON. Entonces, ahora lo que sigue, después de que ya vimos que podemos echar a andar pods, no solo los del sistema automático, sino también alguno personalizado, vamos a ver lo que es la instalación de Qubit sobre Kubernetes en Fedora 31. Acá, mucha de esta información está en la página que les mostraba del proyecto de kubert.io, ¿sí? Acá solamente estoy resumiendo un poco algunos tips. Y que obviamente en la presentación podrán ustedes tenerla y hacer el copy and paste. Primero tendríamos que saber cuál es la última versión de Qubit. Podemos en el camino actualizarla sin ningún problema. Lo ideal siempre es irnos a la última. Entonces, lanzando un comando directamente con QRL hacia la versión latest del release y haciendo ahí un manejo con el formato JQ, vamos a hacer el parseo de la información correcta. Ese resultado lo ponemos en alguna variable que nos pueda servir para hacer la instalación. En este caso estamos ahorita en la versión 0.23.3 de Qubit. Prerequisitos es, primero necesitamos crear un operator. Como les decía, un operator en Kubernetes es cómo absorber el conocimiento de un operador en forma de código, forma binaria. Es conocimiento as code, si lo quieren ver así de alguna forma, ¿sí? Esos son los operadores en Kubernetes. Yo coloco todas las tareas que requiera para hacer revisión de un equipo, instalarlo, configurarlo, desplegarlo, monitorearlo, que son conceptos de DevOps, ¿sí? Ideología DevOps. ¿Cómo empaqueto eso en algo? Bueno, ese algo se llama operators en Kubernetes. Lo primero que tenemos que hacer es desplegar el operator para Qubit. Vamos a tener un operador, o vamos a poder desarrollar un operador, deberíamos desarrollar un operador para cada aplicación. Tenemos obviamente uno disponible en la documentación de Qubit, un operador específicamente que ya sabe qué hacer, qué tareas hacer con Qubit, ¿ok? Por ahí creo que faltan las notificaciones. Bueno, después de que lo aplicamos, nos va a dar un resultado de que el operador fue creado y podremos lanzar un comando con algún timeout esperando a que esté disponible, ¿sí? En el momento que está disponible, podemos continuar, ¿sí? Uno de los prerequisitos entonces es tener el operator de Qubit. Otro prerequisito que no es obligatorio para todos es, si estamos trabajando en máquinas virtuales, pues claramente no podríamos tener una emulación full. Vamos a emular en el momento que en esas máquinas virtuales vayamos y creemos una máquina virtual con Qubit. Para ello, lo que tenemos que habilitar es, tenemos que colocar un flag para emulación como true. ¿Vamos a usar emulación? Sí. Este es un paso importante, ¿eh? Si van a trabajar en máquinas virtuales, sí o sí tienen que hacer eso. Si no, les va a marcar un buen de errores. O sea, van a bajar la imagen, van a intentar construir. Y después de un tiempo les va a marcar un error, va a intentar construir y les va a marcar un error. Y así se lo va a llevar hasta que ustedes destruyan el pod. Entonces es muy importante cuando trabajen en que hayan instalado Kubernetes y Qubit en una máquina, en máquinas virtuales, ¿vale? Es un adicional. Después de esto ya podemos instalar. Los operadores en Kubernetes tienen un concepto que es Custom Resource, que es donde vamos a mandar llamar ciertas tareas del operador para hacer ciertas tareas en específico. ¿Qué? Tareas del día 1, del día 2, del día 3, etc. Que es instalación, configuración, hardening, operación, monitoreo. Esos son como los días, ¿no? Que le llaman interrupciones de la información. Es básicamente lo que estaremos haciendo con el operador
de forma desatendida, automatizada, ¿sí? Esos operadores, como les decía, los podemos crear en Ansible. No necesitamos un desarrollador para crearlos realmente. Entonces, bueno, acá lo que estoy poniendo es la liga estándar del GitHub del proyecto Qbert con la variable de la versión que vayamos a generar. Listo, nos va a decir por ahí que fueron creados. Podemos entonces listar los pods del namespace Qbert y vamos a ver en algún momento que ya están corriendo. Vean que tenemos alta disponibilidad, tenemos API, tenemos el controller, el handler que les mencionaba, el operator para hacer obviamente operaciones del día 1, día 2, día 3, día X. Comandos para esperar hasta que estén disponibles. Cuando nos dé el resultado del condition met, quiere decir que están listos tanto el API como el controller como el handler. Y después ya podemos empezar a crear dentro de la documentación del proyecto, más bien del GitHub de Qbert. Hay una liga con un YAML para crear una máquina virtual muy sencillita, basada en una imagen muy pequeñita, ¿sí? Simplemente para probar y poder entonces, ahora sí, con el mismo GET, no solo pods, sino también máquinas virtuales, describir la información de la máquina virtual, etcétera, ¿sí? Acá les dejo un link que es donde está un laboratorio que les muestra todo eso. Dentro de la documentación de Qbert vienen tres laboratorios. Uno para crear cosas muy fáciles, después de esto crear una máquina virtual. El siguiente laboratorio les muestra cómo crear el concepto de container native storage o algún almacenamiento basado en container para que le asignen a través de un pod, le asignen un disco, un volumen a la máquina, bajen una imagen de Fedora, de Ubuntu, de CentOS, de lo que ustedes quieran y puedan crear máquinas a partir de esas imágenes, etcétera. Son tres laboratorios muy, muy interesantes que están dentro de la documentación de Qbert. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ya con kubectl build, hacer stop, start, obtener información de la máquina virtual, pararla, incluso borrarla, ¿sí? Hacer un delete del objeto. Entonces, bueno, acá lo que vamos a hacer es, muy rápido, vamos a intentar replicar lo que está en la documentación, muy sencillo. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un apply, un create. El apply regularmente es cuando ya existe y vamos a meter un cambio. Nosotros podemos ocupar aquí apply o create, dado que no existe, ¿no? Si yo le doy, antes de lanzarlo, kubectl get yem, vamos a esperar. Es una laptop un poquito vieja, un poquito lenta, pero nos sirve para los ejercicios. Nos dice no hay nada. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es crear una máquina virtual. Es más, incluso puedo utilizar algo que ya tengo aquí para no ir a la ruta larga. Qbert. Les voy a mostrar el archivo. Aquí tengo el archivo testvm. Vean que ahora el tipo de objeto es virtual machine. El nombre es testvm. Aquí yo puedo especificar si quiero que esté corriendo o no. Los metadatos, qué tipo de flavor o tamaño de caja voy a ocupar. En este caso pues, es una laptop, un small. El nombre del dominio dentro de Qbert. Vean que el bus es Virtayo. La pregunta es, ¿podré echar a andar Qbert y Kubernetes en una Mac? Dado que Virtayo es KVM. Para virtualizado sí se puede. O sea, tendría que ver la Mac como una máquina virtual, es decir, habilitar la emulación. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se trabaja ahora en el proyecto Qbert está basado en KVM, básicamente por eso. Pero si ustedes tienen una Mac, dicen, no, yo quiero echar esto en una Mac, haciendo algunos trucos es posible, viéndolo como emulación, ¿vale? Puedo utilizar Cloud Init para después inyectarle mis llaves de acceso, mil cosas, ¿no? Aquí podría yo definir entonces discos, memoria. ¿Qué imagen voy a ocupar? Voy a ocupar una imagen Cirrus, que es una imagen chiquitita, ¿sí? Podría aquí entonces poner mi keeper para accesar después directamente a la máquina sin password. Mil cosas que podemos hacer. Ahora, por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer pues, así, sencillito, ¿no? Lo vamos a hacer sencillito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es kubectl create. Está mal sitio.
kubectl create menos f test test view. ¿Sí? Me dice que ya se creó. Entonces lo que voy a hacer es primero ver, tengo una máquina virtual, no está encendida. Yo tendría entonces que encenderla. Kubectl start vm test vm command start, virt start, perdón, me faltó la referencia, virt start, y ahora sí. Creo que le estoy poniendo, este ya no es necesario, claro, porque ya es el virt. Y ahora sí me dice que esa máquina fue escheduleada para iniciar. ¿Qué voy a hacer entonces? Yo aquí puedo revisar varias cosas. Primero, ver si la máquina está corriendo, me dice que sí, lo cual no significa que esté lista. Hay otro comando que es, bueno, describe, y otro que es bmis. Este lo que me da es información adicional sobre en qué nodo está corriendo, si ya está listo esa máquina virtual y si tiene IP, ¿no? Vean que está en modo scheduling. Entonces yo puedo hacer ahora un kubectl describe vm test vm. Vean que acá me dice que, bueno, se inició la máquina para crear obviamente esa nueva instancia, ¿sí? Está en un proceso que va a tardar algunos minutitos. Acá no podemos decirle como Chepina Peralta, vean, bueno, de hecho lo hizo bastante rápido, casi un minuto. Vean que ya está corriendo la máquina, ¿sí? Entonces yo podría aquí darle un ping, 10.244.021, y está mi máquina corriendo, ¿sí? Para poder accesar, para poder hacer otras cosas, podría trabajar con Cloud Init, inyectarle mi llave, poder accesar, con un usuario, crear un usuario. Si trabajo con Ansible, bueno, tareas de configuración de esa máquina virtual, que ya tenga software, que tenga lo que yo quiera, ¿sí? Ese es el siguiente paso. Y otro que nunca se uso, digamos, sería como empezar a mezclar el mundo de máquinas virtuales con el mundo del bot. Claro. Ya para empezar a, digamos, que tengas una aplicación muy monolítica que no puedes componer. Correcto. Que viene una máquina virtual, pues, lejos de mejor empezar tiempo de componerla, no creas una máquina virtual, la llevas al mundo Kubernetes y de ahí haces la integración, de, la ves como una aplicación prácticamente dentro de justo, justo es eso. Es el mismo concepto. Fíjese que es el mismo, la misma red de Flannel, 10.244.0 algo. Entonces, si yo no hubiera borrado el otro pod y quisiera que esta máquina tuviera una base de datos y después configuro mi pod para que vaya a esta base de datos, es posible. Justo es eso. ¿Cómo convive una aplicación cloud enable en un pod, en un, bueno, en un container, perdón, dentro de un pod, con una máquina virtual dentro de un pod? Justo para eso. Si es una aplicación monolítica que yo no puedo llevar a un container porque es una locura, la mantengo como máquina virtual. Máquina virtual. Si es una base de datos tradicional, si es alguna, la nómina electrónica de la empresa, qué sé yo. Y obviamente esto encima de OpenShift o de Origin es lo que vamos a tener en la versión 4.3 de OpenShift. Vamos a tener Kubernetes. Y si llevas a ese mundo de OpenShift, tú también podrías tener escalamiento de máquina. Claro, ya hasta es un punto bien importante. Hasta Kubernetes no tenemos ningún control automático para la escalabilidad y todo esto. OpenShift, o en este caso el proyecto Origin, que es un plazo más de service, eso sí me ayuda a tener escalabilidad y balanceadores y servicios. O sea, Origin vería la máquina virtual como un pod, ¿la puede escalar? Claro, claro. Porque al final es una instancia, velo como una instancia, como si pasara en OpenStack. Más pesada, pero... Solo, claro, solo que en OpenStack nunca terminó de cuajar el tema de Heat. Al final tenemos que nosotros que ejecutar el heap para hacer el escalamiento. Y a veces no era tan transparente, ¿no? Y a veces no era transparente. Acá sí tiene, OpenShift sí tiene un control de umbrales que funcionan con un pod. Yo le pongo un umbral de memoria y CPU y me dice cuando rebase ese umbral, escala hasta tantos pods, hasta tantos, sí, hasta tantos containers, o reduce. Eso va a pasar también, obviamente, porque Kubernetes a través de Qubit va a ver a la máquina virtual como un pod, ¿vale? Entonces, ese es como el futuro, ¿vale? Bueno, Una pregunta. ¿Sí? El recurso, el CR que haces con el operador, ¿lo puedes usar con el Replication Controller? Buena pregunta, porque acá, como estamos trabajando directo con el operador, solamente lo que hicimos fue crear en este caso el ambiente, ¿no? A través del operador de... O sea, el CR solo lo ocupamos en este caso
para interactuar con el operador. Sí, sí, pero o sea, el replication controller debe de ir a interactuar con el operador. ¿Sí? En algún momento sí. En algún momento sí, sí hay que hacer tareas operativas. Seguramente sí. Acá, los conceptos per se, tenemos el replicator controller que me hace la replicación. Réplica celda, ¿no? Sí, sí, me hace la replicación de si yo tengo un pod, ¿con cuántas réplicas voy a tener de ese pod en específico? Acá, el concepto de CIA va ligado al operador. O sea, cómo yo a través del operador hago A, B y C. En algún momento tiene que estar conectados. Sí, porque es que el pod, claro, el pod trae un controlador, que es un, sí, como un operador, ¿no? Claro. Entonces el replica set sabe mover los pods, entonces debe saber mover estos. Seguramente sí, porque en algún momento, es interesante la pregunta, porque el replicator controller me permite setear hasta cuántos voy a crecer, ¿no? O cuántos voy a crecer, cuántos pods. Al momento de ejecutar, crezco. Y el CR dentro del operador, que trabaja con el operator, lo que hace es absorber lo que todos ustedes hacen manual. Instalación, configuración, hardening. Entonces, acá podríamos trabajar con el replicator controller que me crezca tantos nuevos pods y obviamente el operador que los configure. Sí, ya sabe qué hacer. Entonces, el replica set te lo reparten los nodos, entonces ya tienes el balanceo. Claro, él se encarga de repartirlos y el tema del operator con el CR se encarga de configurarlos y hacerlo del día 1, día 2, día 3. En algún momento deben estar ligados. Sí, y nosotros, la ventaja es que nosotros desarrollamos esos operadores para interactuar con lo que queramos, con el replicator controller, con crear un servicio, exponer ese servicio a internet, etc. Esa es la gran ventaja. Y bueno, siguientes pasos, traten de hacer lo de los laboratorios, por favor, échenle un vistazo. Tenemos varios laboratorios, laboratorio 1, 2, 3, para trabajar. El siguiente tema sería trabajar con almacenamiento en container, ¿no? Que por el tiempo pues no nos da acá. Yo tengo otra pregunta, no sé si platica directamente con QEMU-KVM o con Libvirt. Con Libvirt. Y Libvirt se encarga de hablar directamente con QEMU. Entonces le puedes meter los, ¿cómo se llaman los Kata containers? Ese es otro concepto distinto a Kubernetes. Hay forma de echar a andar Kata containers sobre Kubernetes. Pero sería como hablar de, no sé, de... Sí, o sea, hay un directo, hay uno que es directo, pero, o sea, si es Libvirt, ¿sabe platicar con Kata Containers? Creo que sí. Entonces, yo la verdad no me metí mucho con Kata. Pero no sería como... Es como la competencia, digamos. ¿Como virtualización o unidad? Más o menos, porque Kata tiene un concepto y Kubernetes tiene otro. O sea, son como conceptos, son conceptos parecidos, pero no, hasta ahora no sé, no hay un mero. Sí, no, Kata no es más que para manejar máquinas virtuales y envíos y sin casa. Ajá. Y acá Kubernetes lo que hace es que esa máquina se vea como un pod, como un container. Son como conceptos parecidos, son conceptos similares, digamos. Es como hablar tal vez de Docker y Podman. Pero es que son similares, pero cada uno maneja. Ese está bien chido porque con el mismo podrías tener Windows, podrías tener los Kata containers, claro. Porque Libvirt sabe, pero hasta si quieres hasta LXC, ¿no? Con el mismo Libvirt podría hacer. Pero LXC no sé si esté listo para instalarse. Si está listo para instalarse sobre Kubernetes, podrías tenerlo. No, pero por eso pregunté si platicaba con Libvirt o si generaba directamente platicaba con QEMU. Trabaja con Libvirt, pero lo que sucede acá en el concepto de Kubernetes es al momento que dan los pods, les integra una librería de Libvirt a ese container. Y ya, a través de esa librería dentro del container, ya habla con Libvirt. ¿Vale? Para empaquetar a la máquina virtual como un pod, básicamente. Y bueno, para terminar, hablar de Ansible y Kubernetes. Existe un módulo dentro de Ansible que se llama K8S para administrar recursos y objetos de Kubernetes, automatizar todo esto, todo lo que hicimos manual. Podríamos automatizar muchas cosas. Primero la creación de las máquinas, la instalación, la configuración y obviamente después crear y destruir objetos a través de un mismo lenguaje que es el de Ansible, ¿no? Un formato YAML. Entonces acá trabajamos con operaciones utilizando hay un cliente de Python para OpenShift, es el que a través del cual nos comunicamos para trabajar con objetos. Podemos hacer esa definición del objeto a través de un archivo, a través de un playbook. Podemos trabajar con plantillas, podemos trabajar con variables encriptadas que son el Ansible Vault. Tenemos acceso a la API, obviamente, de Kubernetes. Podemos hacer mil cosas. Trabajar incluso, bueno, darle seguridad a esto con la configuración, certificados. Acá realmente, como ya tenemos todo instalado y estamos trabajando desde la misma máquina,
al momento de ejecutar la línea de comando en nuestro playbook, como ya habíamos configurado las credenciales o el certificado de Kubernetes, no tenemos que hacer más que hacer una ejecución. Acá lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a crear un nuevo namespace, pero ahora a través de Ansible. Vean que el formato acá es, en vez de JSON, es YAML. Utilizo el nombre del módulo, pongo el nombre de la tarea. Y después dentro del módulo yo tengo muchos parámetros que puedo explotar o que puedo utilizar. El nombre, en este caso el nombre del namespace, vean que es parecido al JSON, pero formato YAML. Le pongo el nombre del objeto, qué API voy a ocupar, qué versión, qué tipo de objeto, pod, máquina, virtual machine, en este caso namespace. Y el estado, lo más importante de Ansible es que maneja estados. Lo que hacíamos con kubectl, create, delete, apply, acá sería present, absent, o algún otro concepto, si fuera un restart o un stop, etc. ¿Vale? Mismo concepto, pero absorbido hacia una automatización que con el mismo formato yo puedo trabajar no solo con Kubernetes, sino con Amazon, con Google Cloud, con OpenStack, con VMware, con Linux, con Windows. Es decir, estoy integrando la automatización de Kubernetes a todo lo que yo pueda tener dentro de mi ambiente de TI. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí para finalizar es algo muy sencillo. Voy a entrar. Tengo una carpeta aquí que es Ansible. Básicamente lo que tengo son dos archivos, uno para crear y otro para destruir. ¿Sí? El de create, vean que adicional a la descripción dice crear un nuevo namespace, dice estado presente. Y el de delete, pues va a tener el estado absente, ¿vale? Es eso. Si yo doy un kubectl get namespaces, vean que tengo obviamente el default, que es donde, si yo no especifico nada al momento de crear un proyecto, alguna cosa, ahí va a mandar todo en el default. Tengo algunos proyectos para el node, algunos públicos, algunos del sistema y algunos de kubert. La idea es crear uno adicional que se llame testing. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con Ansible. Acá lo que voy a hacer es Ansible Playbook K8S create namespace. Lo voy a ejecutar. Puedo ponerlo en modo verbose para que me dé más información. Y me dice que, bueno, está en la tarea de la creación. Y me dice, bueno, perfecto, hubo un cambio, ¿sí? Vean que acá nos dice si hubo una falla, si las tareas se ejecutaron ok, y si hubo un cambio. Entonces, si yo vuelvo a lanzar mi comando, vean que hasta abajo, hace 11 segundos, tengo un testing, ¿sí? ¿Qué pasa si quiero hacer la inversa? Pues, en vez de present, le pongo absent. Yo para fines prácticos, como Chepina Peralta, ¿no? Ya tengo aquí la receta. Vamos a aplicar delete. Y esto mismo que estoy haciendo para un namespace, el mismo formato que utiliza Ansible lo puedo ocupar para trabajar con detectores intrusos, con firewalls, con switches, con nube pública, nube privada, etc. Y listo, se fue. Una forma de automatizar con un lenguaje de alto nivel mis tareas. Y esto integrarlo a un workflow más complejo que haga otras cosas, no solo Kubernetes. Crear, ir a un Active Directory, crear usuarios, etcétera, el proceso que yo me imagine ponerlo en un workflow trabajando con Ansible. Bueno, espero no haberme pasado. No sé si hay alguna pregunta. Acá les dejo mi LinkedIn, donde publico cosas interesantes, principalmente de Ansible, que es con lo que yo trabajo, o Ansible ligado con mil cosas, con alguna cosa. Y en Instagram, acá pongo más cosas de Live at Red Hat, ¿no? Cómo es la cultura de trabajar en Red Hat. El tema de, ustedes saben, mantiene muchas comunidades, entre otras, obviamente, Fedora, Aporta. Así que, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hay una interfaz gráfica para, de Kubernetes para Kubernetes? Hay, se puede instalar un dashboard que se instala igual en un namespace, en pod, a nivel Kubernetes. Encima de Kubernetes hay mil proyectos, cada proyecto tiene su interfaz. La genérica es crear ese dashboard y lo ponen como un servicio en un pod
digamos, en namespaces, en un namespace, perdón. En el caso de OpenShift, obviamente tenemos una herramienta, o Origin, que sería como nuestro plataforma de service comunitario. Hay una herramienta, tanto la administración como la herramienta, como el graf, la, el portal gráfico para el desarrollador. El que va a entrar y va a ver su IDE, va a jalar IDEs, o más, perdón, va a jalar, no sé, va a ocupar PHP, ahora va a ocupar un IDE y ahora va a ocupar un Service Bus. Tenemos en Origin o en OpenShift tanto la visión del administrador como la del desarrollador. O sea, eso ya viene incluido dentro del plazo más hacer. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Les dejó algo de idea? ¿Les parece que es interesante esta sesión? Sí, muy interesante. Bueno, hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.